historia de amor. Tiempo después, como la noche se fue, extraño tu cuerpo al amanecer. Solo quiero que te vuelvas tú de nuevo a enamorar. No quiero inconclusa y borremos el final de esta historia de Papas de Grupo Vagabundos, para invitarlos a ver este tutorial de la canción Historia de Amor realizado por nuestro buen amigo Mauricio Aguatl. Recuerden, visiten su canal, aparte de Historia de Amor hay canciones de otros grupos de rock urbano mexicano o rock mexicano, así es que visiten su canal de Mauricio Aguatl y este tutorial de la canción Historia de Amor. En breve les comento que esta canción surgió en el año de 1997 cuando se formó el Grupo Vagabundo, en el cual los fundadores fueron Antonio Velázquez el Gato, Joel Espita y su servidor el Papas. Esta canción surge por medio de una pelea que tuve en una noche con mi pareja de ese entonces, y realmente lo más curioso es que la canción ni siquiera la escribí para ella por esa pelea, vaya.
La canción, agarré la energía de ese momento de la pelea para escribirla y fue fluyendo, fluyendo, sonido hasta que salió esta historia de amor que a mucha gente es emblemática para ellos, a mucha gente les llega, a mucha gente les gusta. Así es que los invito a ver este tutorial de mi amigo Mauricio Aguatl y sean felices, familia rocanrolera, y sigan viviendo su historia de amor. Esto es el Papá Vagabundo, rock original para ti, yeah. La banda, ¿cuánto tiempo sin vernos, eh? Ya había pasado un buen rato. Hoy les traigo esta sorpresa de la historia de un amor, que bueno, pues gracias a que el buen Papas me mandó un mensaje, pudimos contactarnos entonces, hacer este tutorial y tener, digamos, incluso parte de su colaboración. Ahí les dejé su número de teléfono para algún contacto, toquín o cosa de repente que quieran estar comentando también con él. Les recuerdo pues que tengo también mis medios de contacto, tengo ahí el mail, tengo las clases, tengo de repente las rolas también que les he ido haciendo, les he ido de repente sacando del cajón para que ustedes vayan pues ya dándole curso a todas esas canciones que hace tanto tiempo tenían por ahí guardadas. Y rock and rollando en general, esto no para. A pesar de que no me vean tan seguido por acá, recuerden que pues ahí sigo en contacto de todas maneras con todos ustedes, ¿no? Y bueno, pues tenemos de todas maneras cosas pendientes, tutoriales pendientes que próximamente espero irles también subiendo, ¿no? Entonces bueno, todo esto sea por el bien del rock and roll mexicano. Les mando un abrazote y seguimos entonces en contacto. Mucho éxito. Bueno, empezamos entonces desde los intervalos en terceras, aquí traste 5 y 5 de tercera y segunda cuerda. Llego con un slide. Y ahí estoy haciendo la menor, que incluso no solo marcarlo, sino puedo seguir dándole a las notas como para darle un poco más de expectación. Otra vez mi motivo. Pero caigo al fa. Y ahora mis intervalos son de sextas. Otra vez mi motivo. Caigo al sol ahora. Mis intervalos de sextas. Y ahora voy de regreso. Y ahí finalmente caigo ya a tiempo en la rola. El verso estoy haciendo mi acorde de poder. Esta pequeña pasadita la hice la menor, fa, sol y regreso otra vez a la menor, ¿no? El ritmo que estoy haciendo, estoy combinando mis palm mutings con mis acordes de poder, dejándolo sonar. Entonces estoy haciendo la acentuación con mi acorde que sí suene en el tiempo 1 y en la contra del tiempo 3. Y todo lo demás va con palm muting. 1, 2 y 3 y 4 y 1, 2 y 3 y 4 y. Haría 1, 2 y 3 y 4 y 1, 2 y 3 y 4 y 1, 2 y 3. Ahora si se fijan, el acento de repente me queda abajo y el otro me queda arriba. Da una sensación de tiempo y contratiempo. Tiempo y contratiempo. Y con los palm muting, esto parece que va marchando. 1, 2 y 3 y 4 y 1, 2 y 3 y 4 y 1, 2 y 3 y 4 y. El palm muting, recuerden que lo están haciendo apagando las cuerdas, colocando esta parte de tu mano entre el puente y las cuerdas para tratar de apagarlas y conseguir este sonido crunchy. Y así me llevo igual el fa, que ya me llevo dos compases, me llevo al sol, igual dos compases. Y la menor un compás. Y ahí paro. En el coro estoy haciendo exactamente el mismo ritmo. Ahora mis acordes van a ser un do. Al sol. Al fa. Al sol. Al do. Al sol. Al fa. Y este mi que hago música, 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 música. Un. Que estoy haciendo con mi acorde de mi mayor. Ese tresillo. Lo estoy haciendo ahorita alternado. Música, 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 música. Un. O lo podría hacer todo hacia abajo. Música, 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 un. O incluso si lo prefieren lo pueden hacer hasta el traste 7. Música, 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 un. Pero ya queda un poquito más agudito. Pero bueno, son cuestiones de cómo lo van también adecuando a su propia interpretación. Y termino entonces con mi la menor un compás. Y este rematito que hago. Fa, fa, mi, mi, mi. Fa, fa, mi, mi, mi. ¿Qué tengo? Después tengo la parte del puente, dos compases de la menor, fa, sol, dos compases, la menor, otras dos compases. Vuelvo a hacer entonces un verso, vuelvo a hacer otra vez otro coro, vuelvo a hacer otro puente. Y al final, aquí, hasta aquí la forma es
intro, verso, coro, puente. Luego verso, coro, puente, y al final de este segundo puente voy a empezar con el solo, que lo voy haciendo muy lento. Dos jalones, caigo en el 7, al 5. Desde luego, desde la quinta cuerda, un slide a contratiempo, un. Y esta figura, dos compases, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y voy de aquí al 13, 10, 10 arriba, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y luego la misma idea de mi pull-off con mi media cejilla, voy hasta el traste 15 y 12. Y voy a terminar. Mi interludio va por terceras. Aquí es importante que cuiden la digitación, porque si no se pueden ir haciendo bolas. ¿Dónde hago media cejilla y dónde lo hago con dos dedos? Entonces lo que estoy tratando de hacer es que siempre que paso por el traste 5, donde estoy haciendo media cejilla, trato de hacerlo siempre con el mismo dedo o como mejor me vaya acomodando. Aquí lo hice con el dedo 3. Y aquí con el 1 para moverme. Y otra vez. O puedo hacer. Para poder hacer con el slide. Segunda parte de ese interludio estoy haciendo. Y aquí me muevo. Y aquí volví a cambiar. Si se fijaron, empecé con mi dedo 3 y ahora estoy con mi dedo 2. Entonces empiezo. Luego voy a repetir eso. Termino acá y termino. Vuelvo otra vez a hacer el coro, vuelvo a hacer el puente y voy entonces al verso 3, donde estoy haciendo mis arpegios. Que esto es derivado de este acorde de la menor, donde simplemente van a bajar este dedo. Voy a utilizar las últimas tres cuerdas con este dedo, con esta nota y la del traste 8. Entonces estoy haciendo otra vez muy lento. Luego mi acorde de fa hasta acá. Abro mi dedo 4 y le regreso. Misma forma hasta el sol. Y termino la menor. Repito otra vez. Y al fa. Al sol. Y termino la menor. En el outro estoy haciendo casi la misma forma que he hecho en toda la canción. Dos de la menor, los dos de fa, dos de sol. Y dos de la menor, donde voy a hacer una pequeña frasecita al final. Entonces en mi outro estoy haciendo. Luego al sol. Y el último la menor. Este es mi motivo que he estado repitiendo en toda la canción. Y termino en este la menor. Aquí, si se fijaron, dejé las cuerdas al aire, pero simplemente la tercera, la cuarta, la tercera y la segunda. Entonces hago. Espero les sirva.